Águilas, estamos en nuestra semana número 1 del día lunes de nuestro estudio. No más vergüenzas. Nuestra lectura el día de hoy será el libro de Génesis capítulo 3, el verso número del 1 hasta el 7 y también el 11. También estaremos en nuestro libro de Juan en el capítulo 10, el verso 10. Nuestro devocional estará en el libro de Génesis capítulo 3, el verso 11. Y vamos a nuestras citas del día de hoy. En el verso número 11, como nos lo está marcando aquí en nuestro devocional, dice que, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Estas son las palabras importantes que vemos en este verso. Habla de Dios. ¿Quién? Yo mandé, dijo, enseñó, estabas, no comieses. También buscamos la definición de astuta, que tiene ingenio para engañar, habilidad para conseguir cualquier propósito que tenga. En el verso número 1 de nuestras citas del día de hoy, podemos ver que dice que la serpiente era más astuta que cualquier animal del campo. Y dice que nos está diciendo que ella tenía esa habilidad para conseguir su propósito. ¿Y cuál era el propósito? Engañar a Adán y a Eva. La serpiente estaba poniendo en duda la palabra de Dios. Al decir, con que Dios os ha dicho, estaba poniendo en duda lo que Dios había afirmado. En los versos número 2 y 3 podemos ver que la mujer dio su propia interpretación a la ordenanza de Dios. Esta ordenanza no la recibió de Dios, la recibió por parte de Adán. Adán le dijo y ella dio su interpretación. Pero si vamos a leer aquí en el capítulo número 2 del libro de Génesis, podemos observar que al ver la interpretación de ella, que dice ese árbol que está en medio del huerto. Bueno, es cierto que el árbol estaba en medio del huerto, pero el árbol tenía un nombre. Era el árbol del bien y del mal. No era el árbol que está en medio del huerto, así como quitándole o restándole importancia. Era un árbol importante y su nombre lo decía todo. Era el árbol del bien y del mal. Entonces, a la hora de que ella le quitó la importancia que tenía este árbol, también le quitó la importancia de lo que Dios había dicho que no debían de comer de él, porque si ellos lo hacían, entonces esta era una instrucción que Dios le dio a Adán y le dijo de cualquier persona, de cualquier cosa, que no comieran de ahí, porque entonces morirían. Y eso era importante, y ella le restó esta importancia que le abrió los ojos a una triste realidad. A la hora de cometer esta falta, la palabra nos dice que estamos separados de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando nosotros cometemos esta falta, vamos a sentir que nos sentimos solos, no sentimos ese cobijo de Dios. También vemos que Dios, a la hora de darle esta advertencia a Adán, le dijo cuál sería la situación si comiera de este árbol. Era más fácil que ellos hubieran ido y le hubieran preguntado esto a Dios o hubieran ellos seguido la instrucción. Aquí podemos ver algo que es muy importante y que es que desobedecieron a lo que Dios les pidió. Ellos no obedecieron las reglas que Dios les estaba dando. Y no eran muchas.
ellos desobedecieron y prefirieron creerle a esa cosa extraña o creerle a esa persona extraña. En los versos número 4 y 5 vemos que la serpiente puso en prueba a la mujer. Y esto fue a la hora de que falsamente afirmó que no moriría. Básicamente estaba diciendo todo lo contrario de lo que Dios les había dicho. Les dijo una verdad a medias. Recordemos que el adversario viene para robar, para matar y para destruir. Y esto es lo que estaba haciendo con la creación de Dios, con Adán y Eva, porque ellos permitieron que esto entrara a sus vidas. ¿Y cómo? Al desobedecer lo que Dios les dijo. Cuando Dios les dijo, no comeráis de ese árbol, ellos debieron de obedecer y no lo hicieron. Y es ahí donde la serpiente tomó fuerza en sus palabras a la hora de hablarles, porque si ellos se hubieran mantenido firmes en lo que Dios les dijo, ella no hubiera podido hacer nada. En el verso número 6 dice que aquí vemos que a la hora de que ella cede, ella le de alguna forma le quitó la autoridad en ella a Dios y le dice, ok, eso me has dicho, ok, voy a aceptar lo que me dices y lo voy a intentar, y lo intenta. Entonces a la hora de hacer esto, ella abrió la puerta al pecado y se dejó dominar por la carne, porque cuando uno cede a lo que es temporal, porque a la hora de que ellos iban a comer era algo temporal, era algo que no iba a durar, porque nada más lo iban a disfrutar ese momento. Entonces ella debió de haberse mantenido firme, pero ella cedió a la carne, a su carne, y dijo, ah, ok, voy a disfrutar de eso, ¿por qué he de privarme de esto? Si ella está diciendo que no es como yo pienso. Entonces ella cedió a la carne y se rebeló contra Dios, no solo él, sino también Adán, porque Dios le dio la instrucción a Adán, y Adán debía de haberse mantenido firme en lo que Dios le dijo, y no fue así. Y él decidió deliberadamente creerle a esta serpiente, bueno, creerle a lo que Eva le estaba diciendo a través de la serpiente, y se dejó engañar para después ver que sus ojos fueron abiertos, para después ver que de su inocencia, de esa inocencia que ellos tenían, ellos pudieron ver su vergüenza, ellos pudieron ver su pecado, ellos pudieron ver lo que habían hecho. Y esto nos, a la hora de que sus ojos son abiertos, esas cosas hermosas que ellos pensaron, pues prácticamente desapareció, y vieron que no era como se los había dicho. Y esta enseñanza nos deja algo que nos edifica, porque habla de las razones por las que el ladrón viene a cada persona. Habla de que a veces no somos obedientes, y esas razones que trata de poner en nosotros nos hace dudar, pero debemos de mantenernos firmes en la palabra y lo que dice la palabra. Y si Dios nos pide que seamos obedientes, debemos ser obedientes. Y en el verso número 11, que es en el que estaremos haciendo nuestro devocional, nos dice, pero primero estaremos en el verso número 10.
en el verso número 10 del libro de Juan, en el capítulo 10, dice que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Y aquí es importante porque nos habla de lo que hizo la serpiente y cómo en este momento Dios proveyó de aquella solución para lo que había pasado en el jardín. ¿Y cómo lo proveyó? Pues lo proveyó a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento solucionó lo que ellos habían hecho. Eso es claro. También vemos que ellos, permíteme, también vemos que ellos dijeron que se escondieron porque estaban desnudos. Y fue, o sea, cuando ellos le dijeron porque estaban desnudos, Dios ya sabía lo que habían hecho, porque Dios es omnipotente. Dios. En el verso número 11 del libro de Génesis, podemos ver que, y dijo Dios, le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y bueno, él les preguntó, pero en la realidad, él ya sabía lo que había pasado. Recordemos que todo lo sabe. No hay nada que se escape de sus ojos. Pero en vez de decirle la verdad, ellos buscaron un pretexto. Y Dios quería que reconocieran lo que habían hecho. Y no fue así. Ellos buscaron un pretexto. Primero le dijeron... Primero le dijeron que tenían miedo. ¿Y por qué sintieron miedo? Bueno, porque la paga del pecado es muerte. Hay una separación cuando en Romanos 6:23 nos habla de esto. La paga del pecado es muerte. En Romanos 3:23 también nos habla de cuando nosotros pecamos, somos destituidos de la presencia de Dios. ¿Y por qué ellos sintieron miedo? Bueno, porque ellos sabían que lo que habían hecho estaba mal y sintieron esta separación. Supieron que lo que habían hecho estaba mal y trataron de justificar sus hechos. Cuando Dios les preguntó, ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Ellos trataron de justificar sus hechos y trataron de ponerle explicaciones o pretextos a lo que habían hecho, porque en realidad eso se llamaba desobedecer. Ahora reflexionemos en todo lo que aquí sucedió. Bueno, ellos desobedecieron a Dios y ellos se trataron de esconder de Dios. Ellos trataron de justificar sus actos, pero Dios nos dice que Él quiere que antes de buscar una justificación, antes de escondernos, Él quiere que vengamos a Él y que le entreguemos nuestro corazón. Si nos equivocamos, que se lo digamos y que aceptemos que nos equivocamos. Recordemos que Él nos conoce perfectamente bien y sabe que nosotros cometemos errores, que lo necesitamos para no hacerlo. ¿Por qué? Porque Él nos da fortaleza para no cometer estos errores. Pero quiere que seamos así, o sea, claros, que seamos transparentes con Él, que lo busquemos y que busquemos hablarle con la verdad, no con la mentira, como trataron de hacerlo ellos, aceptando esta verdad. Y esto nos hace reflexionar en que a veces pudiéramos pasar por esta misma situación como Adán y Eva pasaron y nos escondemos de Dios y no le hablamos con la verdad y tratamos de guardar dentro de nosotros eso que está ahí, pero esto no es correcto. Debemos de analizar nuestro corazón todos los días
y hablar con Él y decirle exactamente lo que está pasando, platicar lo que nosotros a la hora de analizar hicimos que no fuera correcto y tratar de tener esta reconciliación con Él. Bueno, águilas, vayamos a nuestro devocional de ADG. Y dice así: el acontecimiento del que leemos hoy en el pasaje bíblico narra uno de los hechos más trascendentales para la humanidad. Encontramos aquí cuatro personajes principales: Dios, la serpiente, Eva y Adán. Cada uno de ellos cumple un papel muy importante en este acontecimiento que, aunque muy especial, tiene un desenlace bastante lamentable. Dios, el creador de todo, da un mandato claro a Adán y a su mujer. Según podemos leer en el texto bíblico, tanto Adán como Eva tenían clara la orden de Dios de no comer del árbol que estaba en medio del huerto. Sin embargo, aparece la serpiente con sus palabras bonitas para engañar a Eva con respecto a lo que Dios le había dicho. Veamos las mismas situaciones de Eva y la serpiente con un ejemplo con lo que de seguro te sentirás más identificado. Sabemos que por la Biblia la voz de Dios que robar es malo y que desagrada a Dios. Aún así, de repente vemos unas monedas por ahí en el mesón de la cocina que parece que alguien las olvidó. En ese momento aparece la serpiente susurrándonos a nuestro oído que dice: nadie te ve, solo son unas monedas, nadie las va a echar de menos. Luego hacemos lo mismo que Eva, escuchamos esas voces, creemos que tiene razón y terminamos robando las monedas. Hasta el momento todo va aparentemente bien, pero luego aparece Dios, en ese ejemplo, nuestros padres, para preguntarnos: ¿acaso tomaste las monedas que estaban en la cocina? Ya podrás imaginarte un poco lo que sintieron Adán y Eva cuando Dios los encara y descubre que ellos le desobedecieron. Sin lugar a dudas, es algo que no deseamos experimentar. Imagina saber que el mismo Dios nos está preguntando: ¿acaso tomaste las monedas? ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Te reto hoy a no obedecer las palabras de la serpiente. Cualquiera que sea el caso, recuerda que Dios quiere darnos vida plena y abundante siempre. Es mejor obedecer los mandatos de Dios. Bueno, amigos, es tiempo de orar. Gracias, amado Padre Eterno, por tu palabra el día de hoy. Gracias porque nos enseñas que es importante ser obedientes a tu palabra. Gracias porque nos enseñas que a veces vendrán serpientes a nuestro oído a susurrarnos que tomemos de ese fruto prohibido, esas monedas o cualquier otra cosa. Y tú nos estás enseñando a mantenernos firmes en ti, a mantenernos firmes en la palabra. Te pedimos, danos fortaleza para que nosotros podamos ser un ejemplo cuando esto pase y nosotros podamos ver y reflejarte a ti en nuestras acciones y que puedas glorificarte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, amigos, Dios los bendiga. Se portan bien. No olviden dejar sus trabajos abajo de este video. Gracias, Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Bye.